Hola, mi nombre es María García, soy residente de la comunidad de Abogutes, vivo en el 771 Valencia. Tengo 25 años viviendo en esta comunidad. Soy líder de un grupo de madres de familia que estamos pidiendo su apoyo y también soy representante de CIRAC, miembro de nuestro centro. Mi nombre es María Silvia Ramírez y vivo en la calle. Mi nombre es María Luisa Sosa y vivo en la calle. Soy Luisa Patricia y vivo en la calle. Yo soy la señora Soledad Jiménez, yo fui la primera que conocí a su. Muy buenos días, yo soy la señora Leticia Arias, vivo en Roteña. María Arias de Martínez, calle. Yo soy María Alvarado y vivo en la calle 750 Aguatul, aquí en Aguadulce. Soy Isabel Gutiérrez, vivo en Aguadulce y ahí tiene su casa en la Roteña. Mi nombre es Patio Jim y vivo en la calle 1570, Laguna Azul, en la colonia Aguadulce. Mi nombre es María del Carmen Barajas y vivo en 520 Arroyos del Arellano. La dirección es 770 Centro. Mi nombre es Isabel Ramera y soy de la calle de Agua. Buenos días, mi nombre es Francisco y vivo en la calle 740. Mi nombre es Jessica Martínez y vivo en la calle Agua. Y vivo en el Redado Rosía, 15621 México. Una Castañeda y el 731 de mi nombre es Rosa Mejía y mi calle 640. Mi nombre es Hilda Martínez y vivo en Cascada 849. Para nosotros es muy importante un área verde y claro, un parque sin árboles no es parque, ¿no? Para nosotros no es un parque completo, ¿sí? Porque las áreas verdes son muy importantes tanto como para nosotros, para los niños cuando venimos a traerlos a jugar. Entonces no le hace que nos pongan árboles de acuerdo a nuestro clima de aquí del desierto, ¿no? No importa, lo importante es que tenga árboles para que también adorne nuestra comunidad, nuestra colonia, porque es los árboles, aparte de que ellos son es un oxígeno para nuestros hijos, para nosotros, y sería muy, muy importante los árboles para nosotros. A nuestro parque les pediríamos pediciosamente seguridad, porque años atrás ha habido mucho vandalismo. Y actualmente, el vandalismo que contrae estas personas que lo hacen, aparte de que se drogan, rompen como los juegos de los niños, quiebran el alumbrado. Nosotros venimos a pedir alumbrado público. El alumbrado público nos parece muy necesario para evitar vandalismo, para evitar algunos accidentes, ya sea con animales, con todo. O sea, simplemente al no tener alumbrado público, no podemos venir ya más tarde que se baja ya lo caliente del sol, por lo mismo que no tenemos sombras o algo, no podemos venir al parque. Tenemos que estar aquí, estamos nada más un rato, no se disfruta el parque, no se disfruta los niños, porque pues hace falta estar un ratito más para. Sí, para convivir como familia. Desde aquí mis compañeras y nosotros hemos decidido a ver si sería posible que nos ayudaran con el cemento en el parque y sombra. Es lo que pidió, cemento, porque esta casa se mantiene con agua, trabajo, mucha hierba, muchas alergias para todas las personas que vivimos aquí. Tenemos niños que los traemos al parque para que hagan gimnasia, no más estén comiendo en la casa, se hagan gorditos. Preferemos venir un rato a caminar con ellos, acompañarlos, que no anden de vagos con otros niños. Y los padres, pues venimos con ellos, con los nietos y con los hijos. Como ustedes saben, tenemos mucho más necesidad de parque, pero para poder tener un parque bonito, pues necesitamos el sistema de agua, de riego para los árboles y esta casa que estamos pidiendo. Entonces, necesitamos presupuesto para que se pueda continuar pagando las utilidades que necesitamos para los servicios de nuestro parque. Les agradecemos enormemente la atención que le puedan prestar a este video y a todas nuestras peticiones de esta comunidad.
primordialmente, como les decimos, para hacer el inicio de este proyecto, el agua para nosotros es muy importante. Necesitamos una mina de agua, necesitamos poner el sistema de riego y todo lo necesario que conlleva la necesidad de nuestro país. Sabemos que las necesidades son muchas, pero es justo que tengamos un parque digno para nuestra comunidad. Estamos haciendo la petición directamente a la Corte para que este parque esté completo. Necesitamos alumbrado público, el agua, los árboles, quizás gradas para el fútbol, para la cancha de fútbol, el alumbrado, la vigilancia es muy importante para nosotros. Esperamos que nos apoyen y así en un futuro nuestros niños y los hijos de nuestros hijos puedan disfrutar de un lugar agradable y un lugar bonito en nuestra comunidad. Gracias a la Corte y a todos los representantes que nos están apoyando para que esto se haga realidad. Gracias.